Señores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Estoy aquí, lista ya para compartir la jornada del día de hoy. Agradecida de ustedes, de todos ustedes. Agradecida de la gente que nos ve, que nos sigue, que comparte el contenido. Muchísimas gracias. Gracias por ese gesto, por acogernos en sus casas. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes. Gracias a los que están a través de Teleradio América, que es 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en cualquier parte del mundo, la gente que está en Estados Unidos, que está en Canadá, que está en España. Estaba mirando yo los porcentajes en mi canal de YouTube, a ver cómo era que íbamos. Y bueno, íbamos bien, déjenme decirles. Me voy a conectar para decirles un poquito. Miren ustedes ahí. Ahí están mirando. Yo tengo ahí, por ejemplo, algunas cosas de Víctor. Le voy a decir, ese video del doctor José Joaquín Puello se ha visto mucho. La gente lo está compartiendo. El video del doctor José Joaquín Puello, donde narra cuál es la situación de las emergencias, de las unidades de cuidados intensivos. De hecho, he sacado solo aparte esa parte para que la compartamos. Eso fue el viernes. La entrevista completa al doctor José Joaquín Puello está ahí disponible también, y vamos a mostrarle de nuevo. Está disponible el programa de ayer, la sesión de ayer del Senado de la República. Eso es en el momento que hablé el doctor. Ustedes están mirando. Y también en sentido global, bueno, pues hay muchos contenidos que valen. Recuerden suscribirse ahí en el recuadro rojo y así sitúan el canal. Yo les agradezco. Voy a ver cuánta gente está en este momento. A todos mis saludos a esta hora de la mañana, por supuesto. Si entran al chat, bueno, ahí tenemos, si lo puedes dejar ahí, tenemos el Congreso Nacional, su sesión del día de ayer. Lo pasamos completo, ahí están las discusiones, lo que decía el señor Prim Pujols de Samaná, que dijo que se van todos. Sí, él decía, nos vamos todos, decía él, yo no me voy solo, nos vamos todos, en referencia a que la mayor parte de los senadores salen. Entonces, agradezco a toda la gente que ha estado entrando y que ha estado compartiendo. Ofelia Castro, muy buenos días. Arturo de los Santos, muy buenos días. Luisa Pérez, Santiago Hinoa, saludos, buenos días. Rosa María Alcántara, buenos días. Pedro Gómez Solano, buenos días para todos ustedes a esta hora de la mañana. Se pueden suscribir, por supuesto, y compartir el contenido. Agradezco, por supuesto, a todos ustedes. Hoy tenemos varios temas. Evidentemente, el tema de mayor interés en este momento es la pandemia. La pandemia que está costando vidas y que cuesta la tranquilidad a muchas familias. Yo lo voy a invitar a ustedes, piensen, ustedes. ¿Ustedes conocen a alguien que haya muerto por el coronavirus? ¿Conocen o tienen cercano a alguien que haya enfermado por coronavirus? ¿Conocen a alguien que haya estado ingresado en un hospital por el COVID-19? Yo creo que ya no falta gente. Me lo pueden decir, por ejemplo, ahí en la red, pero me parece que ya no falta gente sin que conozca a alguien que haya estado en el hospital al menos, o se haya enterado de un amigo que hace tiempo que no ve que está hospitalizado. Para que tengan una idea del nivel de la pandemia, se calcula que solo el 20% llega a requerir atención médica. Es decir, que si todos nosotros conocemos a alguien que ha llegado, pues los números van alto. Las estadísticas, recordemos, siguen siendo insuficientes por muchas razones. Porque hay gente que nunca será diagnosticada de tener el COVID-19 y lo tiene. Porque hay gente que morirá y nunca se sabrá que fue por COVID-19 y lo tuvo. Yo estaba mirando, por ejemplo, el sepelio de una señora que enterraron en la región sur del país este fin de semana. Le hicieron un velatorio en forma. La señora tenía 90 años, algo así. Todo el mundo fue, velaron ese cuerpo por unas 8 horas y resulta que a los 2 días llegó el resultado, era positiva al COVID-19. En estas circunstancias se le invita a la gente a que no haga velorios largos, a que los velatorios, independientemente de que no sea por COVID-19, no estamos para tener ese tipo de encuentros. Sepelios breves, sabemos que es doloroso, pero sepelios breves porque es la manera de garantizar la salud de las personas. Imagínense ustedes lo que ocurría en ese caso. Por ejemplo, la familia bañó el cuerpo, lo cambiaron, lo entraron en un ataúd, viene la gente y se le abraza. Las hijas se le abrazan al cadáver y la señora tenía COVID-19 y la gente fue al cementerio, a ese entierro y estaban todos juntos. Ahora piden pruebas para todos. Entonces eso puede ocurrir. He visto a muchos políticos salir este fin de semana diciendo que son positivos. Tenemos diputados electos que son positivos, gente en el nivel municipal que están positivos. ¿Por qué? Porque hubo mucho movimiento en materia política y esa gente está saliendo ahora infectada.
a esa gente que avise, porque hay gente que se queda en silencio y ha estado con otras personas y no les avisan. Hay que avisar, la gente siente que es estigmatizante o lo que sea, yo no sé, pero hay que decirlo. Es responsabilidad mía que si yo he tenido cercanía con una persona o estoy en ese ambiente y resulto positiva, debo decirlo para que los otros lo sepan. Pero he visto también, por ejemplo, por curiosidad, ¿no? Cuando veo a un político que está positivo, aunque no lo conozca, que sea de lugares distantes, entro a sus redes sociales y observo a ver cuándo lo supo o cómo lo supo. He visto algunos que las pruebas se le están dando hoy, por ejemplo, pero hace 3 días estaban con sus padres o con personas mayores. En algunos casos, las personas mayores sin mascarillas, en todos los casos ellos llevaban mascarillas. Pero si usted ha estado expuesto, ha estado en reuniones políticas, ha estado en caravanas, aléjese de sus padres, de sus abuelos y de las personas mayores. Mantenga la distancia hasta que en esta semana ya se sepa finalmente quiénes arrastran desde ahí la enfermedad en sí misma, porque eso ha sido un factor. El otro factor son las fiestas y los encuentros. Hoy publica el Diario Libre 24 horas antes del toque de queda. Santo Domingo, o sea, la gente llenó anoche el malecón de Santo Domingo sin mascarilla, se juntan en grupo a hablar. Yo no entiendo, la gente no ha entendido, no ha comprendido lo que pasa aquí. Y la gran pena es que la gente que se va a terminar quizás enfermando ni siquiera sea lo que salen a las calles, que son los jóvenes y que van portando la enfermedad a sus casas. Esta madrugada he recibido 2 videos, no puedo compartirlo porque lo estaba mirando hace un momento, por todas las malas palabras que le decían a la policía. Tengo que esperar que el editor me modere un poco el lenguaje, le ponga pito donde va, le quite pedacitos, porque la manera en que está es tan grosero que no se puede exponer en público. Y fue que llegó una patrulla de la policía al sector Los Praditos, donde tenían montada una fiesta, y comenzaron a tirarle piedra a los policías, como si los policías, en ese caso, fuera contra ellos. Usted sabe lo que es eso, o sea, le cayeron a piedra anoche. Esos policías lo estoy viendo, y estoy viendo las imágenes, agredidos, fueron sacados y la gente voceándole, porque ellos estaban en sus fiestas y en una esquina y no se podía interrumpir la fiesta. Yo creo que es hora de que paren la fiesta, de que aquí no estamos de fiesta. La gente y los jóvenes tienen que entender que no estamos de vacaciones, que paren la fiesta, que es por sus padres, que son por sus tías, y que eso es un crimen. O sea, salir, exponerte, ir a tu casa, llevar la enfermedad es un crimen. O sea, hay que ser un poco más juicioso. Yo sé que falta muchos caminos por andar en materia educativa, que quizás falta tener unos niveles de responsabilidad de manera permanente, de construir más y mejores ciudadanos, pero caramba. Es tan evidente y es tan obvio, o sea, está lleno 100%. Ahora le voy a decir cuando vuelva la ocupación hospitalaria. Pero yo vi a un señor, que no lo pongo porque es se te parte el alma, un señor llorando en Boca Chica, pidiendo oxígeno para su madre. Por favor, si alguien sabe dónde venden oxígeno, dónde lo alquilan, porque se alquila oxígeno, un tanque de oxígeno, hay esa costumbre también en los pueblos. Por favor, que me digan que mi mamá se está muriendo, no tiene oxígeno en Boca Chica. No sé lo que pasó con ese señor, pero te llega al corazón. Me llamó un señor que es su pariente, es un señor de 76 años de edad, en este momento tiene una crisis respiratoria profunda, suponen que está contagiado del COVID, tiene 76 años y tiene problemas previos, no sé si diabetes o algo por el estilo. Y entonces andaban buscando dónde llevarlo. Finalmente terminaron en el hospital Marcelino Vélez, pero él me estaba llamando diciéndome, yo no lo conozco, lo conocí porque me habló por ver el programa, me habló en la misma plataforma. Pues lo que me dice es que en el hospital Marcelino Vélez ahí le pusieron al señor en una carpa, porque no había espacio. De hecho, en ese momento estaba 100%, y hay carpa habilitada, ya hay carpa habilitada. Tenían al enfermo en una carpa y no tenía oxígeno, y él necesitaba oxígeno con urgencia. Sus hijos, que son varios, y algunos son profesionales o están vinculados a distintos sectores, se fueron y consiguieron una cama en la Plaza de la Salud, y lo estaban ingresando en la Plaza de la Salud. Se tuvo más suerte, pasó de la carpa a la unidad de UCI. Pero es para que tengan una idea, hay gente que quedará en la carpa o quedará en un pasillo, porque hay gente que ya le están acostando en los pasillos o que están en una silla. Tengo el caso, y yo no sé, hay una institución pública que sus empleados no tienen seguro médico. Le voy a escribir en privado al titular a verificar. Quiero verificar, no voy a decir que esa institución no tiene seguro médico, porque me lo están diciendo varios empleados, pero como no tengo una constancia, voy a preguntarle.
El caso es que se murió una empleada de esa institución pública y se murió y no recibió, no tenía una cama porque en lo que se averiguaba del seguro, quién pagaba, no llegó a tener una cama en un hospital. Eso también es un crimen. Entonces las instituciones que tienen empleados y que no cumplen con su seguro, miren a ver qué hacen, porque es una situación que le crea a la gente más incertidumbre. Yo voy a verificar que esa institución, y si no tiene seguro médico, aquí lo decimos, lo voy a pregonar a los cinco vientos, porque además una gente que anda diciendo que cumple y qué sé yo cuánto, vamos a ver, eso hay que verificarlo, porque no puede ser que una institución pública o privada tenga unos empleados que además le descuentan por el seguro y no lo paguen. Y entonces por eso ocurren estas cosas, a pesar de que está establecido que supuestamente no te pueden negar los servicios, el Estado te paga las pruebas y hay que hacerlas, pero ¿qué pruebas estamos hablando? Las mismas que el Laboratorio Nacional trasladó su punto ahora ahí a los predios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el que no tiene COVID lo consigue en la fila o en el molote de gente, porque no se puede decir que eso sea una fila, eso es un molote de gente. Pregonaban las fotografías, las imágenes, la agencia EFE al mundo entero, donde usted lo que ve es mucha gente agrupada junta. Eso no puede ser. Entonces vamos a hablar. Yo he recibido en las últimas horas varios mensajes de WhatsApp, mensajes también por las redes sociales, de gente que está inventando unos remedios. Hay varias cosas. Primero, hay unas farmacias que están vendiendo de que el kit del coronavirus o el kit del COVID-19, están vendiendo un digamos que un grupo de medicamentos juntos, y le dicen, bueno, los medicamentos que necesitas para subir la defensa, para tratar, para prevenir, para no sé qué, y te dan una serie de medicamentos. Eso no es correcto. Y el Ministerio de Salud Pública no debería permitir que las farmacias pregonen de ese modo vender paquetes de medicamentos. Dicen, se necesita la receta, lo dice al final en chiquito. Así no se pregona, no se puede la automedicación. Pero además, hay productos farmacéuticos que también se están promoviendo en redes sociales y que se están promoviendo en páginas de periódicos. Eso tampoco. Y luego tenemos los remedios caseros. Gente que está haciendo unas mezclas que son puro veneno. Ahí yo vi una, y yo no le voy a decir qué cosas están mezclando, pero desde cloro hasta más allá, la gente está haciendo barbaridades. Entonces quiero hablar de eso en el día de hoy y he invitado a una especialista, que ella es así que hace medicamentos, porque ella es doctora en farmacia, no es en vender en una farmacia, es en hacer medicamentos, doctora en farmacia, con especialidades, con todas las que se requiere, con las medidas de bioseguridad que hay que adoptar. Ella siempre ha sido parte de este programa y hoy le dije, doctora, vamos a hablar de eso porque no puede ser. Eso lo vamos a hablar, como también quiero mostrarles a ustedes un poco cuál es el contexto ahora mismo que tenemos de ocupación hospitalaria en todo el país. Así que hago el cambio y regreso de una vez. Muchas gracias por estar aquí.